Ich gehe. Saludos, soy Wolf O'Donnell. Este documental habla sobre la ecología. Su introducción: el creciente interés del hombre por el ambiente en el que vive se debe fundamentalmente a la toma de conciencia sobre los problemas que afectan a nuestro planeta y exigen una pronta solución. Los seres vivos están en permanente contacto entre sí y con el ambiente físico en el que viven. La ecología analiza cómo cada elemento de un ecosistema afecta a los demás componentes y cómo es afectado. Es una ciencia de síntesis, pues para comprender la compleja trama de relaciones que existen en un ecosistema toma conocimientos de botánica, zoología, fisiología, genética y otras disciplinas como la física, la química y la geología. Esta ciencia se está volviendo cada vez más grande. Hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien, como la Greenpeace. Esta asociación sin fines de lucro hace todo lo posible para preservar el medio ambiente, pero hay minorías que no le importan que sus hijos tengan un mundo para vivir. Esta minoría son grandes empresas que lucran en forma sucia, como las petroleras, madereras y agricultura inescrupulosas. No todos los campesinos son inescrupulosos. Otros que quieren recuperar la tierra para futuras siembras en forma ecológicas, como el uso de predadores naturales y el abono y restauración biológica. La rotación de cultivos para evitar la desertización, un serio problema que afecta a escala global. Gran parte del recalentamiento global es la quema de combustibles fósiles. Quemar el petróleo, que es un recurso escaso y caro, en una comodidad del transporte, que se pueden desarrollar otras tecnologías como motores eléctricos, biocombustibles que no comprometa al medio ambiente, como el biogás. En combustible gaseoso barato se puede sacar de las cloacas y de la basura es el gas metano, un gas de la descomposición de la materia orgánica en descomposición. Otro problema serio es los grandes desmontes. Estos grandes desmontes es un factor económico de madereras. Estas industrias desbastan grandes hectáreas de bosques en una cifra alarmante de una cancha de fútbol por minuto. Este grave problema produce grandes inundaciones, despeñamiento de lodo, catástrofes parecidos de una película de cine. Estos graves problemas están afectando